Seguimos revisando las informaciones. Les habíamos adelantado, más de 100.000 personas se registraron hasta la fecha al Sistema Único de Salud en todo el país. Por otro lado, el ministro de Salud en las últimas horas ha mencionado que también se está trabajando mientras se desarrolla la inscripción en las propuestas para ser enviadas a la dirigencia del Colegio Médico, como se había acordado después del cuarto intermedio, y esto se efectivizará este lunes. El compromiso es con el pueblo que necesita, así que hay que ir avanzando en la implementación del SUS. Continuamos, hemos llegado ya a más de 100.000 personas que están registradas hasta la fecha. Esta semana el gobierno central y los médicos determinaron otro cuarto intermedio en el diálogo por el Sistema Único de Salud. Técnicos del Ministerio de Salud y profesionales analizaron las propuestas del Colegio Médico para la implementación del nuevo sistema de salud, como financiamiento, recursos humanos e infraestructura. Este lunes el gobierno enviará la contrapropuesta sobre los 11 puntos con miras a implementar el seguro en el país a partir del mes de marzo. Son varios puntos, 11 que han planteado ellos, y les estamos dando respuesta a los 11 puntos. Bueno, ya algunos de ellos han sido acordados y es solamente eso, ¿no? Y hacer algunas consultas que no competen necesariamente. Además, el ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, informó que en los próximos días enviará al órgano legislativo la ley del seguro único, que garantiza que se asignará más de 200 millones de dólares para su aplicación. El vocero nacional del Sistema Único de Salud, Adolfo Zárate, informó que en marzo el Sistema Único de Salud iniciará con la atención de diferentes prestaciones de salud, como un resfrío, operaciones de vesícula, además de las complicaciones de diferentes enfermedades que serán derivadas a hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Tenemos 77 productos que se van a entregar en los establecimientos de primer nivel, que significan 403 prestaciones de salud. 23 productos exclusivos en segundo nivel, que significan 284 prestaciones de salud. Y tenemos prestaciones entre segundo y tercer nivel de 105 productos, que van a significar 444 prestaciones. Y tenemos productos exclusivos del tercer nivel 52, que significan 160 prestaciones. En total, el Sistema Único de Salud va a brindar 257 productos a la población, con un total de 1.201 prestaciones. Zárate además informó que las prestaciones estarán divididas en primer, segundo y tercer nivel, donde se atenderán más de 1.200 prestaciones, las cuales estarán subdivididas en los hospitales de diferentes niveles. Bueno, es bien sencillo, ¿no? Antes se hacían prestaciones por paquetes, esto es ahora por productos. Las personas que necesiten, por ejemplo, atenderse por una apendicitis, van a estar cubiertos con servicios de radiografía, ecografía, exámenes complementarios, todo lo que necesitan para poder hacer la intervención quirúrgica si fuera necesario. Entonces, no van a tener que volver a abrir otro paquete como lo hacían antes, que lo hacía ineficiente la administración. Ahora van a ser productos. Si la gente necesita utilizar dos radiografías o dos ecografías en este tipo de intervención, lo va a tener que hacer. Utilizar, no sé, en vez de 5 jeringas, 6 va a tener que utilizar, y vamos a pagar por ese tipo de prestación, por ese tipo de producto. Además, el vocero nacional del Sistema Único de Salud manifestó que existen 257 productos donde se atenderán diferentes prestaciones que serán atendidos a través del Sistema Único de Salud. Además, informó que hasta la gestión 2020 la cantidad de prestaciones irán en aumento.